Hola amigas, hoy vamos a aprender a hacer este punto en dos agujas. Se realiza con cadeneta múltiplo de 4 más 3. Este es el trabajo que vamos a comenzar a hacer ahora. Ya tengo los puntos en mi aguja, vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19. Vamos a comenzar a trabajar de la siguiente forma. Voy a hacer los primeros tres puntos por el derecho. 1, 2, 3. El siguiente por el revés. 3 derechos. 1, 2, 3. El siguiente por el revés. 3 derechos. 1, 2, 3. Un revés. 3 derechos. 1, 2, 3. Revés. Y termino con 3 derechos. Vamos a hacer en este caso los tres revés, porque es así se me presentan los puntos, un derecho. Tres revés, un derecho. Tres revés, un derecho. Tres revés. Un derecho, tres revés. Vamos a repetir estas vueltas hasta obtener la número 7. Yo voy a continuar hasta tener la 7. Aquí ya tengo las 7 vueltas. La séptima vuelta siempre me va a quedar por la parte del revés. Voy a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 y esta es la 7. Vamos a comenzar entonces a hacer el punto. Voy a tejer los primeros tres revés. 1, 2, 3. Ahora, con la ayuda de un ganchillo, voy a tomar el primer punto. De la parte de abajo. Voy a soltar este punto y voy a comenzar a deshacerlo. Llegué hasta donde está el ganchillo. Entro por la parte de atrás de este grupo de lazadas. Voy a tomar la hebra, voy a pasarla por la parte de atrás, saqué la hebra y voy a hacer una cadeneta. Estoy recuperando el punto que acabo de soltar. Lo pongo en la aguja. Hago las tres revés. Nuevamente voy a deslizar los puntos para que no se vayan a salir de la aguja. Tomo el primer punto, suelto y deshago el punto derecho. Paso por la parte de atrás con el ganchillo, tomo la hebra, la deslizo. Hago una cadeneta y la pongo en mi aguja. Uno, dos, tres.
y esta es la última. Y hago las últimas tres. Así queda. Ok, ahora esta es la siguiente parte. Vamos a comenzar a hacer el derecho, pero ahora en vez de hacer tres, vamos a hacer cinco derechos. 1, 2, 3, 4, 5. Un revés. Esto solamente al inicio y al final. Ahora hago 3. 1, 2, 3. Un revés. 1, 2, 3. Un revés. 1, 2, 3. 4 y termino haciendo las 5. Comenzamos la vuelta de revés. Vamos a hacer los 5 revés del inicio. El derecho, ahora nos tocan los 3 revés. Derecho, 3 revés. Derecho y los de borde que serían los 5. Okay. Estas vueltas las vamos a repetir hasta obtener 7. Yo voy a continuar hasta tener las 7. Ya tengo las 7 vueltas. Vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Vamos a comenzar a trabajar los 5 revés. 1, 2, 3, 4 y 5. Si se fijan, aquí tengo un lazo. Por encima del lazo voy a tomar el punto. Aquí. Hago lo siguiente, 3, 1, 2, 3. Tres. Y los últimos 5. Ahora, si se dan cuenta, los estamos intercalando. ¿Ok? Ahora, para la siguiente vuelta volvemos a comenzar a hacer los 3 derechos, un revés.
3 derechos, un revés, 3 derechos, un revés, 3 derechos, un revés, y terminamos con los 3 derechos. Esta es la forma de hacer el punto. Así va mi muestra. Y así queda más avanzado. Espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima oportunidad.